esta alcaldesa y este equipo de gobierno nunca tiran la toalla. Y ahí está la culminación, la segunda fase de la rehabilitación y puesta a punto del paseo superior de Puertas de Tierra para disfrute de los gaditanos y para una oferta turística más y completa de nuestra ciudad. El plazo de ejecución es de 2 meses, por tanto para el verano estará listo. El presupuesto, como decía, es de 240.000 euros y yo estoy decidida y muy esperanzada, porque yo creo que ese torreón y ese paseo marítimo van a configurar una de las partes definitivamente más atractivas de las visitas turísticas de nuestra ciudad.